El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó que se están llevando a cabo avances para resolver la crisis del país. Tanto el gobierno de Nicolás Maduro como la oposición han enviado emisarios a Noruega, país que se ha ofrecido a mediar entre ambas partes. Aunque la solución no es ni mucho menos fácil. Guaidó tiene claro que la única opción pasa porque Maduro renuncie a su cargo de presidente y se celebren en el país unas eventuales elecciones libres y justas. Grupo de Lima, grupo de contacto, las invitaciones de los países, y los dijimos, sí, fuimos. Pero por supuesto, no a entablar nada, aquí no hay nada que entablar. Aquí todo el país sabe lo que quiere y necesita. El gobierno español ha reconocido los avances por medio del secretario de Estado para la Cooperación Internacional, Juan Pablo de la Iglesia. Una predisposición de todas las partes a participar en un diálogo que conduzca a esa solución a través de un acontecimiento electoral. El intento noruego de mediación se produce en un momento particularmente tenso en Venezuela, donde el pasado 30 de abril tuvo lugar un levantamiento militar.